Una vez me hablaron por Instagram y me dijeron, ¿cómo puedo hacer para tener pasatiempos? Fue como que algo raro. Nunca me habían preguntado eso y nunca me lo había preguntado yo mismo. Por eso hoy te traigo este video de 7 ideas para hacer cosas productivas en tu casa. En tu casa nada más. 1. Ver cursos. Hay muchos cursos gratuitos en diferentes plataformas. Hay diferentes tipos de cursos, desde cómo aprender a cocinar, desde cómo aprender a importar desde China, cómo invertir en bolsa. Muchos cursos de diferentes cosas en YouTube, totalmente gratis. También hay diferentes plataformas que te ofrecen cursos gratis. Puedes aprender mucho con internet. Estamos en la era digital y lo mejor de aprender es que lo hagas porque te gusta. Tomes cosas que te gusten, ¿ok? Eso va a hacer que seas una persona muy autodidacta y efectiva. Ser autodidacta es estudiar por tu propia cuenta, buscar diferentes recursos, diferentes videos, diferentes páginas web y sacar, recopilar información de libros, televisión, de diferentes cosas. Número 2, aprender idiomas. Hay idiomas que son muy fáciles de aprender, como por ejemplo el portugués, el italiano. El inglés también es un poco fácil, aunque no lo creas, solo es práctica, práctica, práctica. El italiano y el portugués son lenguas romances. Si tú hablas, ves una conferencia de personas italianas, hablas con un italiano, quizás entiendas algunas cosas porque se asemejan mucho. Indovina da che paese vengo, non sono italiano. Sei coreano, no? No, coreano no. Filippino. Filippino, no, no, dell'Asia no. C'ha un accento stupendo, però non riesco a capire di dov'è. Ah, guarda tutto con gli accenti poi. Eh sì, c'è quello Un però. iniziato, un iniziato, e io parlo spagnolo. Alcune parole di italiano similari allo spagnolo. Sì, alcune sì. Por ejemplo, me llamo Rodrigo. En español, me llamo Rodrigo. Oppure Similar. anche come estás, come stai, cioè nel senso Sí, non sí. cambia ¿Cómo niente. estás? ¿Cómo estás? Exacto. Estoy practicando mi italiano porque me piace. Sei bravissimo! Gracias. Puedes aprender inglés, puedes aprender todos los idiomas que tú quieras, hasta chino mandarín, en YouTube, en páginas web. Yo sinceramente pienso que puedes aprender todo esto totalmente gratis. Bueno, depende de las personas, ¿no? Porque hay algunas personas que les gusta investigar mucho y aprenden más por su cuenta. Y hay otras personas que sí necesitan de un profesor. Son diferentes formas de aprender. Tómatelo en serio. Si quieres aprender un idioma bien, tómatelo en serio. Todos los días practica, mira documentales, escucha música, sumérgete en el idioma. Número 3. Ver charlas TED. Son conferencias que dan algunas personas. Estas charlas me gustan mucho porque aparte de que te dan conocimientos de diferentes temas, desarrollo personal, de temas de finanzas, temas de hasta de cómo aprender idiomas, temas de robótica, inventos de personas. Sobre todo, tú puedes ver ahí las técnicas que se usan para hablar en público. Esto también te puede ayudar mucho a seguir aprendiendo idiomas porque tiene subtítulos en francés, italiano, inglés, alemán, muchas cosas así. No todas las charlas, pero la gran mayoría sí. Así que te recomiendo que las visites en YouTube nada más. Número 4, adivina qué es. ¿Qué cosa puede ser? Ya adivinaste, ¿no? Leer. Algunas personas ven como leer para educarte, algunas personas lo ven como pasatiempo y hobby. Yo lo veo como las dos. Me gusta leer y también me gusta aprender. En un video pasado te mostré los 7 libros que más me impactaron, los libros que más tuvieron influencia en mí. Ojo, yo no solamente quiero decirte que leas sobre desarrollo personal ni sobre finanzas, al contrario, yo quiero incentivarte a que leas lo que te guste, cosas que sepas que te van a aportar de alguna forma. No te tiene que aportar necesariamente conocimiento, sino te puede aportar entretenimiento. Y eso es bueno, porque necesitamos también pasatiempos, hobbies. Y leer, entretenerte es algo fundamental. Para seguir con todas estas cosas, debes de gustarte, debes de disfrutarlo. O si no, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene hacer cosas que no nos gustan? Número 5. Dibujar o diseñar. Yo antes dibujaba lo que se me venía a la mente. Creo que solamente llegaba a dibujar palitos. Así. Diseñar, lo que más me gustaba, diseñar. Por ejemplo, antes de hacer un video, yo estoy diseñando ya la miniatura. La miniatura es lo que tú ves antes de entrar al video. Te recomiendo una aplicación muy útil para hacer diseños buenos. Se llama Canva. Yo uso mucho Canva, es muy bueno. O si quieres dibujar algo muy potente, yo te recomiendo una hoja de papel y un lápiz. Nada más. Es broma. No, es real. Número 6. Escribir. Puedes escribir lo que se te venga a la mente, todos los pensamientos que tengas. Escribir un diario, escribir ideas de negocios. Ponerte una tarde a planear tu vida. ¿Qué voy a hacer por mi vida? Te ayuda a ordenar tu mente. Inténtalo, es divertido. Y por último, número 7. Vuélvete TikToker. ¿Es broma? No, no, no es broma. Crear contenido para redes sociales. Si tienes un talento, puedes mostrarlo. Quizás haya barreras como el miedo al que dirán, miedo a la cámara, miedo a muchas cosas.
Pero tranquilo, ya tengo todo planeado. Tengo videos de cómo superar el miedo a la cámara. Tengo videos sobre cómo superar el miedo a la crítica. Cómo salir de tu zona de confort. Si tienes algo que aportar, algo valioso, por ejemplo, sabes cocinar, te gustan hacer vlogs, sabes que tienes un buen conocimiento sobre computación, robótica, videojuegos, de lo que sea, no es necesariamente desarrollo personal. Porque yo tampoco soy de ver 100% de desarrollo personal. Yo también veo otras cosas. El desarrollo personal es como que lo que todos necesitamos en cierto aspecto para ser mejores personas. Valga la redundancia. Hay muchas plataformas, TikTok, Instagram, YouTube. Yo te recomiendo muchísimo, muchísimo TikTok para comenzar. Si quieres hacer videos cortos, obviamente. Es muy bueno porque TikTok te da más exposición. Pero esto puede ser muy útil para ti. Y puedes ayudar a muchas personas. Y de paso, lo más importante, vas a disfrutarlo, te vas a divertir. Compartiendo tus conocimientos y encontrando a personas que le gustan lo mismo que a ti. Inténtalo. Otra cosa muy productiva que puedes hacer es suscribirte a este canal. Sí. Y dejar tu comentario. Hasta la próxima.